Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más, entramos a la semana 8 de la NFL y el equipo entra con un montón de interrogantes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, ya saben que ahí estamos más en contacto, y en Twitch estoy como Canal 49 y estoy streameando todos los miércoles y a veces los viernes. No olviden que está la opción de ser miembros del canal, allá abajito está el botón de unirse, denle click y sigan las instrucciones y sigan apoyando a este canal dedicado a los poderosos 49 de San Francisco. Antes de entrar de lleno con el contenido, le quiero mandar un abrazote y un agradecimiento muy enorme a mi amigo Pedro Arrieta, que me mandó este hermoso gorrito de los Niners, una gorra, una camiseta y algunas cositas por ahí, carnal, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Te mando un abrazote hasta los United States. Pero bueno, vámonos ya de lleno con todo el contenido. ¡Go Niners! Se ha llegado casi a la mitad de la temporada 2021 y los resultados entregados por la organización están muy lejos de ser siquiera medianamente aceptables, y están mucho más cerca de la mediocridad y la vergüenza. El rechazo hacia lo visto en 7 semanas es generalizado, no solo por la afición sino por los medios impresos, digitales y demás. Un proyecto que inició en 2017 con la promesa de llevarnos a donde nos merecíamos, construyéndolo ladrillo a ladrillo, pareciera haber llegado a su tope en 2019. Un año donde se jugó el Super Bowl y que pintaba para el inicio de un futuro prometedor, se convirtió en un muro de ladrillos que se ha ido cayendo poco a poco, pues al parecer los arquitectos encargados de la construcción no hicieron bien los cimientos y los castillos para soportar por más de 3 años un peso como el que lleva a dirigir este equipo. La magna obra llamada Shanahan Lynch parece empezar a caerse en pedazos, y después de 4 golpes en lo que va de la temporada, una derrota más podría acabar de derrumbarlo todo, y más aún si se diera contra uno de los quarterbacks que Shanahan pudo draftear y no lo hizo. Un récord de 2 ganados y 4 perdidos nos pone con posibilidades realmente muy lejanas de pensar en los playoffs, pues las estadísticas son muy frías. Desde 1990, 205 equipos han iniciado con 2 ganados y 4 perdidos y solo 19 de ellos han llegado a playoffs. Ninguno ha ganado el Super Bowl. El equipo más reciente en hacerlo fueron los Titanes, precisamente de 2019, y perdieron la final de la conferencia contra los Chiefs. Pero no olvidemos a los Jets del 81, a los Bucaneros del 82, a los Leones del 95, los Bills del 98 o los Tejanos del 2018. Todos ellos iniciaron 0 ganados y 3 perdidos y se metieron a playoffs. Pero sobre todo no olvidemos a los Cargadores del 92, que iniciaron 0 ganados y 4 perdidos y lograron también llegar a la fiesta grande. De que aún se puede, aún se puede. Sin embargo, este inicio de los 49 no es alentador por ningún lado que se le mire, pues desafortunadamente no se ha podido o querido ganar partidos que se pudieron hacer. Pero el hubiera ya no existe. La realidad de San Francisco en este momento es un equipo sin pies ni cabeza, con un head coach que ha pecado de soberbia y no lo ha llevado a nada. No se ve la mano de McDaniel por ningún lado. Su playbook parece ser el mismo semana tras semana. Nunca se logra observar algo diferente o pensado para enfrentar al rival en turno. Kyle Shanahan parece creer que su playbook puede deshacer a cualquier defensa que enfrente, y creo que ha llegado al punto en que se ha dado cuenta que no es así. Preparar esquemas ofensivos en la liga más competitiva semana tras semana requiere un profundo análisis en cada rival que se enfrenta durante los entrenamientos, y no salir a jugar con las mismas jugadas de siempre pensando que con eso alcanza para ganar. El sistema de Kyle Shanahan está sobreestudiado y todos sus movimientos pre-snap parecen confundir más a sus propios jugadores que a las defensivas. Se viene el partido más importante en lo que va de la temporada para Kyle Shanahan y compañía, y me atrevo a decir que su última oportunidad para intentar enderezar el barco. Perder contra Justin Fields podría ser el inicio del fin para Shanahan en San Francisco. No estoy diciendo que lo será, solo digo que podría serlo. Al igual que la semana pasada, hacer una crónica de la derrota contra Indianapolis ya está de sobra, porque todos vimos lo que pasó, y aunque ya lo hablamos un poco en el podcast de lunes, retomemos algunos temas y dejemos claras algunas cosas. Jimmy Garoppolo tuvo una muy mala actuación, y si bien no es el único problema, sí es parte de él y una parte muy importante. Su ejecución estuvo por debajo del promedio, y aunque la lluvia no permitió que ni él ni Wentz tuvieran los mejores números, cometió errores que costaron puntos. Esto deriva también en un ataque aéreo inofensivo, en el que solo Deebo Samuel es buscado y prácticamente
prácticamente nadie más. Ayuk desaparecido y eventualmente Sanu, Trent Sherfield, pero no hay más. Un ataque terrestre con Mitchell que dio hasta que Shanahan decidió que no más. Una línea ofensiva inofensiva e inoperante en protección de pase que también costó pérdidas de balón y una defensa partida entre los que quieren jugar, los que no quieren y los que no pueden. Un perímetro lastimoso, un cuerpo de linebackers desarticulado y una frontal en la que solo Nick Bosa se parte el alma partido tras partido. Kyle Shanahan está más que nublado y Ryans hace lo que puede con lo que tiene. Y el resultado fue perder contra unos Colts que hicieron un poquito más y se llevaron el encuentro. Lo bueno. Alaya Mitchell corrió para 107 yardas en 18 acarreos. Nadie que no se llame Derrick Henry le había corrido a los Colts así desde 2017 y sigue demostrando merecer un papel protagónico en el equipo. Deebo Samuel se unió a Jerry Rice y Dwayne Clark como los únicos receptores con 50 o más yardas en sus primeros 6 encuentros en una temporada, además de llevarse una anotación y pinta para una temporada de Pro Bowl. Jalen Moore, quien jugó en lugar de Trent Williams, entregó una actuación medianamente buena y mejor de lo que se esperaba para un novato de quinta ronda. Los Seahawks perdieron y eso ayuda a no estar como sotaneros en la división. Lo malo. Los 49 fueron castigados al por mayor y sobre todo el perímetro. Kagan Williams regaló 40 yardas, Mosley 27, Tart 38 y 104 yardas regaladas por la secundaria de los Niners. Todas terminaron en puntos para Indianapolis y claro, la genialidad de Kirkpatrick al final del partido. Los 49 perdieron 4 balones durante el encuentro. Aaron Banks fue activado en el encuentro y no participó en un solo snap. Trey Sermon solo participó en una jugada. Trey Lance, Ambry Thomas y DeMondre Lenoir inactivos. Y así luce la clase 2021 del draft para los 49ers. El pateador Slay falló un punto extra. Brandon Ayuk sigue desaparecido en el terreno de juego. Mike McClinchy y Daniel Brunskill siguen siendo de lo más vergonzoso del equipo. Kyle Shanahan retó una jugada sin sentido y perdió un tiempo fuera sin razón alguna. Los 49 están con récord de un ganado y 10 perdidos en el Levi's Stadium o como locales desde el 2020. Los 49 están en promedio de .500 o peor en 4 de las 5 temporadas con Shanahan al mando durante sus primeros 6 juegos. Los 49 tienen récord de 0 ganados y 12 perdidos desde 2020 cuando van perdiendo al medio tiempo. La defensa permitió a Jonathan Taylor 107 yardas. Ningún corredor le había corrido para 100 yardas a los 49 desde 2019. Hay mucho más, pero ya para qué le seguimos echando sal a la herida. Un partido vergonzoso. Nuevamente se inició bien y se terminó muy mal. Una copia casi al carbón del juego contra los Cardinals, que nos dejó claro varias cosas. Jimmy Garoppolo se irá del equipo acabando la temporada o incluso antes. Trey Lance es un prospecto a desarrollar, pero en las manos de Shanahan no sé si se logre, pues viendo su idea de desarrollo contra Arizona, las probabilidades de que pueda ser otro Kyler Murray se ven muy lejanas y más cercanas a otro Robert Griffin III. Las elecciones del draft de San Francisco este 2021 han tenido un impacto nulo en el equipo. Salvo Elijah Mitchell, el no invertir en el perímetro y en la línea ofensiva, sobre todo el lado derecho, está teniendo resultados catastróficos. Shanahan no podía solo como coordinador ofensivo y head coach, y no tengo idea si solo funciona como utilería el señor Mike McDaniel. Las constantes lesiones le siguen pegando al equipo y nadie hace nada. En este momento no hay dinero para solucionar estos problemas y una derrota el próximo domingo seguramente hará que el proceso de este año tome otra dirección, toda vez que la fecha límite de transferencias es el próximo 2 de noviembre. Para San Francisco el tiempo se acaba y Chicago es de vida o muerte para la era Shanahan Lynch, o al menos así lo parece. Las 5 mejores jugadas del encuentro contra Indianapolis. Disfrútenlas. Waiting for the official. Greg Rolstead says San Francisco ball. That really has just not gotten any turnovers. What a hit. 5 runs. Here is 6. They call the same number. Here's Mitchell. For the touchdown. Again, play action. Look at that protection. Fires. Caught. Touchdown. Damas y caballeros, nos toca enfrentar a los Osos de Chicago del señor Justin Fields. Vamos a ver cómo vienen.
Como en todos los programas de la temporada, les dejo el link en la parte de arriba para que puedan revisar al rival en turno a fondo, en esta ocasión los Osos de Chicago, de quienes solo agregaré que han tenido una temporada muy mala, al igual que San Francisco en estas 7 semanas. Justin Fields está pagando la novatez y ha sido golpeado, maniatado, interceptado y maltratado en lo que va del año. La ofensiva de los Bears es la peor de toda la NFL, la peor lanzando, pero extrañamente la sexta corriendo el balón, y solo promedian 14.4 puntos por partido, mientras que su defensa es la 11 general, la 12 contra el pase, pero la 25 contra la corrida. Permiten 23.1 puntos por juego y su récord es de 3 ganados y 4 perdidos. Son terceros en el norte de la nacional. Enfrentarán a unos 49 que, aunque ustedes no lo crean, son la sexta mejor defensa. La 12 contra la corrida, pero la tercera contra el pase. Así es, escucharon bien, la tercera contra el pase. Un juego de verdad muy pero muy ganable para San Francisco. Si no ganan este, no sé qué más pudieran ganar. Después de 7 semanas, estas son las posiciones de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Tuvimos 9 aciertos y 4 errores que nos dan un acumulado de 47 a 31. Nos repusimos un poco, vamos con la semana 8. Jueves por la noche, y no sé por qué, pero presiento que hoy los Cardenales pierden el invicto contra los Packers. Carolina contra Atlanta será cerrado divisional, pero las Panteras regresan a la senda de la victoria. Miami podría intentarlo, pero no saldrán vivos de Buffalo. Pittsburgh y Cleveland darán un juegazo, pero veo a los Browns ganando esta vez. Filadelfia y Detroit en un juego aburrido, pero ganan las Águilas. Carneros le va a dar una repasada a los Tejanos en Houston. Tennessee le gana a los Colts, a los que la verdad no les vi mucho. Cincinnati sobre los Jets sin problemas. Nueva Inglaterra viene crecido, pero no podrán contra los Chargers en Los Ángeles. Jacksonville podría buscar su segunda victoria del año contra Seattle, pero aún sin Wilson veo ganando a los Seahawks. Cerrado juego, pero veo a Washington ganando contra Denver. Tampa Bay le va a pasar por encima a los Santos. Dallas y Minnesota darán un buen juego, pero los Cowboys se lo llevan. Lunes por la noche, Gigantes puede dar la sorpresa si no juega Mahomes, pero veo a los Chiefs ganando este. El resultado de San Francisco contra Chicago lo verán el sábado en la interacción. Si estuvieron en Twitch ayer, ya saben mi pronóstico. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49ers. Gracias a todos los que me comparten su pasión. Les dejo el correo en la pantalla para que la sigan mandando. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners!
Y llegamos al final de Canal 49. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Compartan el video con sus amigos y en sus redes sociales, eso me ayuda muchísimo. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch estoy como Canal 49 y estoy transmitiendo los miércoles y a veces los viernes. Ya saben que está disponible el botón de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y tengan beneficios dentro del canal. Vamos a apoyar con todo el equipo este domingo. Yo sé que estamos jugando mal, yo sé que vamos mal, pero es aquí cuando se ven los verdaderos fanáticos. Vamos con todo contra los Osos de Chicago, sí se puede. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Go Niners!